Ahora se me escucha. Es este micrófono, ¿verdad? Sí. La cosa es que siento que no se me escucha bien. Darme un segundo. Hola. Puede que se le haya puesto un filtro o algo de. No, se me escucha perfecto. Se me escucha perfectísimo. Pues ya está. Buenos días. ¿Qué tal estamos? Espero que súper bien, que hayáis podido descansar este fin de semana, que hayáis podido dormir, descansar, disfrutar, pasároslo genial. Y empezamos otro directo. El último lunes de estos directos, chicos, último lunes. Qué rápido ha pasado, ¿eh? A mí se me ha pasado rapidísimo, rapidísimo estos directos, este mes de mayo de directos. Y ya nos encontramos en este último lunes de mayo. Último lunes de 3 horitas de Pomodoro. Madre mía. ¿Qué tal estamos? A ver. Pues nada, ya somos 51 seguidores. Y no sé por qué aún no nos han dado el logro de afiliado. Cuando somos 51 me pone 49 de 50. Pero nos deberían haber dado el logro de afiliado. Bueno, en fin, indignada. No pasa nada. No pasa nada. Pues nada, chicos. ¿Estamos preparados para otras 3 horitas de Pomodoro? 3 horitas de 50 minutos cada horita. Y luego 10 descansando. No sé hablar, 10 minutos de descanso, 2 sesiones de descanso. ¿Hoy qué tengo que hacer? Pues mira, hoy tengo que reiniciar mi portátil, pero a nivel de Python y Anaconda, porque no funciona. Entonces voy a hacer limpieza intensiva de eso, a ver si lo consigo, porque tengo que corregir unos trabajos de unos compañeros y necesito Anaconda y no me funciona bien. Entonces, importante que funcione. Y una vez termine eso, yo creo que eso ahorita lo tengo, me pondré con un trabajo a ver si consigo adelantarlo. Y después puede que mire un poco de apuntes. Si no, ya veré. Lo que dé, lo que dé. Y ya está. Así que nada. Cositas. Para los que seáis nuevos, soy Lucía. Voy a estar acompañando en estas sesiones de estudio de Pomodoro. Las sesiones suelen ser de 50 minutos estudiando, 10 minutos de descanso, por eso el 50 por 10. Y son sin música, por eso no escucháis música. Es que si nos salta el copyright y nos funan, entonces no es plan. Entonces, nada. En las sesiones de estudio no suelo hablar, ¿vale? Por el simple hecho de que estoy concentrada con mis cosas, estoy concentrada con mis tareas, pero un momento, que voy a copiar un mensajito que suelo poner un momentito. Ahí estamos, mientras tanto se va explicando. Pero luego en las sesiones de descanso. Sí que interactúo con el chat, no soy un antisocial, chicos. Básicamente, las sesiones de estudio son para estudiar, para adelantar tareas. Si me queréis poner de fondo mientras hacéis cosas, podéis ponerme de fondo. Habrá una alarmita que suene al final de cada sesión para marcar el fin de la sesión. Entonces, cuando suene la alarmita de la sesión de estudio, yo me desmuteo y me pongo a hablar con vosotros. Me pongo a responder vuestras dudas, a responder al chat, a hablar con vosotros. Eso en las sesiones de estudio, los 10 minutos. Entonces, si queréis poner cualquier tema de conversación o cualquier duda durante las sesiones de estudio y así las comento durante las sesiones de descanso, podéis. Pero en las sesiones de estudio no os voy a contestar, ¿vale?
En el mensaje que he puesto fijado está explicadito todo y también los comandos que podéis utilizar. Si os gusta estudiar con música, hay un comando que se llama playlist, exclamación playlist, que donde saldrá luego un link, una vez lo activéis, a una playlist de Spotify que yo suelo utilizar para estudiar. Entonces la podéis utilizar para estudiar vosotros, es una playlist que yo personalmente os recomiendo. Después, si queréis información de la Universidad Politécnica de Valencia, hay tres links. Uno sobre los grados, otro de la web normal y otro de generación espontánea, para que le echéis un ojo porque está bastante interesante. Cualquier duda me decís. Y por último, hay unos comandos que durante las sesiones de estudio aparecerán para poder interactuar con un listado de tareas. Entonces podéis poner las tareas que tengáis pendientes, tenéis que ir poniéndola una en una. Entonces, si queréis poner una tarea, por ejemplo, estudiar tema 1, ciencias, entonces le das exclamación task, espacio y la tarea que queréis poner. Una vez le deis, aparecerá en pantalla en el listado como si fuera el chat, y cuando una vez terminéis esa tarea, si le dais exclamación done, se tacha, ¿vale? Y luego podéis poner más tareas. Entonces, tenéis ahí todo explicado en el mensaje fijado que he puesto en el chat. Una vez explicado esto, vamos a empezar. Vamos a empezar con esta primera sesión de 50 minutos. Como veis, aquí, este es el tablón de tareas. Entonces yo, por ejemplo, voy a poner exclamación task reconfigurar Python y Anaconda. Entonces sale aquí mi tarea. Y una vez la termine, con que le dé a exclamación done, se tacha. Pues bien, yo creo que está todo explicadito. Vamos a darle al relojito, a la cuenta atrás. Y nada. Mucha suerte, chicos, a tope con esta primera sesión de estudio. Y nada, vamos a darle. Nos vemos en el descanso en 50 minutos. Vale, suerte.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal esta primera sesión? Espero que bien. Yo he conseguido reinstalar lo que quería reinstalar y en un principio funciona, así que cruzamos los dedos para poder utilizarlo mientras corrijo. Aunque bueno, primero hasta que reciba los trabajos, aún queda. Ahora está adelantando un trabajo y no consigo dar con la clave para que se cree la palabra bica. Pero bueno, son cositas, estoy ahí viendo porque se supone que es por solapamiento, pero hay suficiente solapamiento entre imágenes. Es un problema de la librería, digo yo. Creo yo, pero bueno, no pasa nada. ¿Qué tal vosotros? ¿Habéis conseguido adelantar cositas? El resfriado de la grieta. De vuelta al trabajo después de vacaciones, así que una caca de vaca. Bueno, poco a poco. Hay que tomarse las cosas con calma, recibir el trabajo, porque lo vamos a tener que abordar siempre, el trabajo, los estudios y todo. Mucha paciencia y mucha suerte y seguro que te irá genial. Espero que hayas disfrutado de las vacaciones. Pues nada. Ahora descansito, a ver si aireamos un poco la mente. Yo ahora voy a ir un poco a por agüita. Quiero hidratarme. Así que darme un segundito, me voy a silenciar y ahora vengo. Vale, ya estoy. Tenía que rellenar la botella. Pues nada. Ah, señor. Última semana de mayo ya. Por Dios. Mayo ha sido intenso. Pero bueno. El viernes pasado ya entregué un trabajo. El de voz, el editor ese de sonido que estaba haciendo. Y bueno, yo estoy contenta con cómo ha salido el trabajo. Muy contenta. Así que feliz, feliz, feliz. Estoy muy feliz. Y orgullosa y contenta. Así que todo genial. Ay, señor, me voy a poner cómoda. Pues nada. Con ganas ya de vacaciones, ¿eh?
Creo que todos. Y los que han terminado ahora, mucha suerte ahora con la rutina de trabajo. Yo en junio seguiré haciendo mis sesiones de Pomodoro, como siempre. Y nada, yo de verdad que espero que os esté sirviendo mucho estas sesiones y que hayan sido de provecho y hayáis aprendido nuevas técnicas. Cualquier cosa podéis consultar por redes de la universidad. Así que aquí estamos. Y nada. Ah, esta semana es el foro de empleo. Es verdad, se me había olvidado. Me lo voy a apuntar. No me lo había apuntado en mi calendario. El foro de empleo. Qué ganas. Me tengo que preparar el currículum. Creo que mañana me lo prepararé, así que. Voy a utilizar este. El 29 y el 30 era, ¿verdad? Vamos a revisar. Foro empleo UPV. 29 y 30, exacto. Foro empleo. Vale, apuntado. ¿Cuánta energía un lunes por la mañana, mamá mía? No es la primera persona que me lo dice. Es que soy una persona que por las mañanas soy muy enérgica, así que sí, me gusta aprovechar las mañanas y hay que tomarse las cosas con optimismo y con energía, así que hay que. Soy así, oye. Yo, a mí me gusta tomarme, aunque sea un lunes por la mañana, que pica, que sea el lunes, a primera hora de la mañana, me gusta tomarme las cosas con energía, con optimismo y arrancar bien la mañana y la semana y el día y todo. Y luego por la tarde me dará el bajón, me dará el bajón y diré, no, hasta aquí, llévenme a mi cama. Así que. Yo también era optimista, joder, hasta que te llega un pavo pidiendo algo imposible. Bueno. Poco a poco, poco a poco. Hay que tener también paciencia en la vida con todo. Así que es cuestión de. Joder, con la luz del sol, por Dios, me deslumbra la luz de la ventana. Hay que tomarse las cosas también con mucha paciencia, tanto en el trabajo como en casa, con los amigos, con lo que sea. Así que hay que ser enérgicos, hay que ser optimistas, pero también hay que ser realistas y hay que tener paciencia en la vida con todo. Voy a bajar esto si no me lo cargo antes. Vale. Así mejor, no me deslumbra tanto. Así que nada, es cuestión de experiencias y tener paciencia, entrenar la paciencia, porque hay gente que le cuesta mucho tener paciencia con las cosas. Y yo tenía muy poca paciencia conmigo mismo y con. Tengo paciencia infinita. Yo tenía muy poca paciencia antes, ¿eh? A la mínima salía por patas, pero la vida me ha enseñado que no hay que tener mucha paciencia en la vida, con los trabajos, con la familia, con los amigos, con lo que sea y con uno mismo también. Pero sí, y hay personas que son un poco como, dejémoslo en personas. Hay una frase que me gusta mucho. Lo difícil lo hago enseguida, lo imposible tardaré un poquito más. Creo que es de Cantinflas. Esa es la actitud. Pues sí, ¿eh? Lo difícil se puede hacer, lo imposible pues se tarda un poco, pero también se puede hacer. Hay cosas que pues hay unos límites, ¿no? Cada uno tiene sus límites y hay que aceptarlos también. Pero poco a poco se pueden conseguir las cosas, incluso aquellas cosas que pensamos que son imposibles de hacer. Se consigue, yo confío. Así que paciencia y a por todas y mucha suerte con todo. Que seguro que conseguimos todos todo lo que nos proponemos. Yo confío.
Así que nada. Una cosa que me está picando ahora antes de que termine el descanso es que somos ya más. Hoy se terminó. Se terminó, pero bueno, os comento rápido. Somos ya 51 seguidores y aún no nos han dado el logro de afiliado. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Vamos a seguir con la siguiente sesión de Pomodoro, otros 50 minutos a tope. Ya sabéis que podéis utilizar el muro de tareas. Tenéis los comandos en el mensaje fijado del chat. Así que nada, mucha suerte en esta segunda sesión y vamos a empezar a tope con la sesión. Vale, nos vemos en el siguiente descanso. Me silencio y empiezo el cronómetro.
Hola, ¿qué tal esta segunda sesión? Espero que súper bien. Yo estoy probando y probando este código porque, madre mía, estoy creando nuevas imágenes de Sorape con la panorámica original para crear la panorámica. Así que, paciencia. ¿Vosotros qué tal? ¿Habéis conseguido adelantar cositas? Espero que sí. Me vais a permitir y voy a ir un momento a hacer una cosa y ahora vengo, ¿vale? Darme un segundo. Ya estoy de vuelta. Pues nada. ¿Qué tal vamos? Ya el último descanso de esta, de las sesiones de hoy. Y ya vamos a ir a por los últimos 50 minutos. Ostras, yo tengo que hacer unas cosas. Pues nada. Voy a ver si termino de hacer unas cosas de solape y tengo que hacer mis deberes de inglés. Así que se me había olvidado por completo. Porque tengo luego academia de inglés y tengo que hacer mis deberes. Así que ya lo tengo. Se me había olvidado por completo, por Dios. Pues nada. Ay, señor. Pues, ¿qué tal vosotros? Contadme. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Habéis pasado un buen fin de semana? Espero que sí.
Espero que haya sido un increíble fin de semana para vosotros, que hayáis podido descansar y relajaros y que podáis empezar la semana con fuerza, con energía. Así que nada, mucha suerte en esta semana. Ya sabéis que estaré por aquí esta semanita, esta última semana de directos aquí. Así que os espero y espero que os paséis y me acompañéis en estas sesiones de estudio. Así que, y mucha suerte con los exámenes. Ya hay gente de exámenes estas semanas. Así que muchísima suerte. Espero que os salgan todos geniales y empecéis el verano con fuerzas y con energías, porque todos tenemos unas ganas tremendas de verano, ¿eh? Yo este fin de semana, yo estaba viendo en mi zona común de mi edificio hay una piscina y había gente ya bañándose en la piscina. Y digo, qué envidia, ojalá. Pero bueno, también es que no hacía, aquí no hacía tanta, tanta, tanta calor para bajar. Pero como daba sol, la gente se baja, toma el sol, ya se pone morenita, se baña un poco. Mi piscina es un congelador, entonces sirve para enfriarte un poco. Luego ya otra ronda de tomar el sol. Yo es que no tomo tanto el sol, no me gusta. Así que yo soy blanquita, blanquita de piel. Pero hay gente que le gusta tostarse al sol, ¿eh? Pero cosa basta. Yo prefiero quedarme blanquita. Sí, eso, coger un poco de color en verano, que es bueno. También tomar el sol es muy bueno. Así que, pero siempre a su justa medida. Hay que tener cuidado de no quemarse. Por eso es importante ponerse crema solar. Así que, pero eso. Y hay gente que está cogiendo la rutina de bajar, tomar el sol, ir a la playa. Hay un montón de gente ya haciendo picnics en la playa. Yo quiero hacer alguno. Así que, a ver si terminamos lo antes posible la época de trabajos y exámenes y ya empezamos a ir a la playa, a la piscina, a hacer excursiones, a viajar, a estar con la familia, con los amigos. Creo que todo el mundo tiene ya ganitas. Así que, pues nada. Pues nada. Yo este mes, sinceramente, personalmente, he aprovechado bastante estas sesiones de estudio. Estoy muy agradecida, tanto por haber aprovechado tanto el tiempo y tener buenos resultados, como por haber tenido esta oportunidad de poder emitir estos directos en el canal de la Universidad Politécnica. Así que, y quiero también dar las gracias a la gente que se ha pasado a los directos. Parece una despedida, pero es que es la última semana. Voy a estar repitiéndolo. Pero eso, muchas gracias de verdad por pasaros en los directos. Me hacéis compañía. Y me motiváis a seguir, así que muchas gracias. Espero que sintáis más o menos lo mismo. Que mi compañía, mientras estudio y vosotros estudiáis, adelantéis trabajos, sea buena. Y os ayude a seguir trabajando, así que yo os lo agradezco de antemano y espero que me sigáis acompañando durante estos últimos días de directo. Así que nada, ya se va acabando la última sesión de descanso, los últimos 10 minutos. Y vamos a darle cañita a esa última hora, esos últimos 50 minutos de sesión de estudio. Vamos a darle caña, vamos a aprovechar a utilizar estas energías que tenemos últimas para darle caña a las tareas que tengamos. Así que vamos a darle.
terminar de hacer el solape de las imágenes y me voy a poner a... Ay, no. Esto bien. Voy a poner a hacer los deberes de inglés, que se me habían olvidado. Así que vamos a empezar y me silencio, chicos. Suerte.
Hola chicos. Pues nada, hemos terminado ya estas 3 horitas de sesión en... Del lunes, sí. Así que nada, muchas gracias por pasaros en el directo de hoy. Espero que hayáis podido aprovechar tanto como yo he aprovechado. He conseguido avanzar un poquito del trabajo y me he quitado los deberes que tenía, que se me habían olvidado y al final ya los he hecho. Y nada, he tenido que atender una llamada, por eso me he ido a mitad de la sesión. Y nada, he adelantado mucho, como siempre. Así que nada, espero que vosotros también hayáis podido adelantar tanto como yo, al menos un poquito. Y espero que tengáis un feliz lunes. Que os vaya bien y nos vemos mañana a las 9, como siempre, en otra sesión de 3 horitas de Pomodoro aquí en el canal de la Universidad Politécnica. Muchas gracias por pasaros en el directo de hoy y nos vemos mañana. ¡Chao, chao!